Ya estoy harta de estos sueños recurrentes y las horribles jaquecas. Los medicamentos no funcionan y si sigo así me voy a volver loca. Estoy volviendo loca. Buenas noches. Es algo tarde para llegar, ¿no crees? Sí, tienes razón y lamento molestarte. Pero aún así abriste la puerta, lo que significa que no es tan tarde, ¿no? Mejor me voy. Tocas mi puerta a esta hora y eres descortés. Imagino que tu urgencia debe ser lo suficientemente importante para venir hasta acá, sola e incluso arrogante. Sí, es muy importante. Podría decir que debido a muerte. Es que acabo de ver un hombre en la calle que vive aquí y lo estoy buscando. La próxima vez podría ser más cortés. ¿Y si yo fuese un asesino que le molesta la mala educación? Le tendría un pañuelo en mi boca y estaría amarrada en el sótano. ¿Has notado algo extraño por aquí? He notado extrañas cosas. Una mujer desconocida que viene, ve mis fotos, sin permiso. Claro, ¿y crees en las casualidades? Sí, después de estar sentada en casa de un hombre soltero y con un ramo de rosas en su mesa, debo hacerlo. Son hermosas, por cierto. Tu mal humor siempre me pareció encantador de alguna manera. ¿Tú me conoces? Por supuesto que te conozco. ¿Cómo esperas que de alguna manera no sientas miedo de mí? Esto está interesante.
La verdad, Bri, yo soy tu esposo. Antes de irte, observa la foto sobre la mesa otra vez. Explícame qué pasa. Siempre fui tu sombra. En las fiestas todo eras tú. Abrías la más hermosa, ¿por qué andas con él? Eras inteligente, era la que tomaba las decisiones, era la que todo hombre menos yo debía tener. ¿Sabes qué me molesta de tener mucho, mucho dinero? La hipocresía de la gente igual. Creían que era estúpido, que no los escuchaba. Siempre quise tenerlo todo, pero tú siempre tenías más que yo. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando llegaste, ni te habías percatado que venía hacia ti. Te saqué del auto, te arrastré por la casa y tú gritabas, gritabas muy fuerte. Quise callarte, te di uno, pero seguías gritando y yo quería que te callaras. Te di dos, te di tres golpes, pero nada. Comenzaste a arrastrarte y yo sabía que si te dejaba ir, habría problemas. Por eso yo tomé la pistola y... para que dejaras de llorar. Ahora recuerdo todo. Eres un miserable. Pero no te creas. También estaba cansada. No había más aburrimiento que tu rutina. Alguien tenía que ser especial entre los dos y tú definitivamente no lo eres. Me mataste como si no valiera nada, Javier. Me la vas a pagar. La justicia es perfecta. Buenos días. Estoy agotada. ¿Pesadillas? Te sentí interminable, pero es bueno despertar y verte. Sí, qué bueno que estemos juntos otra vez. ¿Otra vez? La justicia es perfecta, ¿no? Thank you.